Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a estar aprendiendo a tocar el punteo de Estrellita Dile a mi madre de los Hacheros. Estrellita Dile a mi madre, o también llamada Estrellita Mía, de hecho está registrado con estos dos nombres la canción, es un tema que le pertenece a Antonio Alejandro Pereira, popularizado por los Hacheros. Es un tema emotivo, con un tempo lento. Y si se fijan, la introducción tiene más arpegio que punteo, con lo cual la clave para que nos suene bien en este punteo y en todos, pero acá se va a notar mucho más, es respetar la digitación. De hecho, si nosotros respetamos la digitación, nos vamos a dar cuenta que mano izquierda se mueve bastante poco. Este tema me lo estuvieron pidiendo en los comentarios, sí, a toda esa gente que dejó su comentario pidiendo esta canción, pidiendo otros tutoriales de los Hacheros que siempre me piden, después cuéntenme cómo les fue con este video. A toda esa gente sí que dejó su me gusta, se suscribió, comentó, muchísimas gracias. Como les digo, siempre todas esas cosas ayudan un montón a que el canal siga creciendo. Y ya estamos cerca de los 6.000 suscriptores, así que estoy muy contento por eso. Y si es la primera vez que llegas a un video mío, te invito a que pases por el canal, me dejes tu me gusta, tu comentario, te suscribas y te fijes que te vas a encontrar con un montón de tutoriales para seguir con tu aprendizaje de guitarra. Bien gente, no les robo más tiempo y arrancamos con el tutorial. Esta canción está en tonalidad de do menor. Y los acordes que vamos a tener durante la introducción son do menor, si bemol, sol sostenido, fa menor, sol séptima y do menor para cerrar. Si quiero evitar hacer tanta cejilla, lo que puedo hacer es poner transporte en el casillero número 3 y lo que voy a hacer es el do menor como posición de la menor, el si bemol como posición de sol, el sol sostenido como posición de fa, el fa menor como posición de re menor, sol séptima como posición de mi séptima y vuelvo al do menor que dijimos que era posición de la menor para cerrar. En cuanto a la técnica del punteo, al ser un punteo lento que no requiere tanta destreza, tanta velocidad, lo podría tocar tranquilamente con los dedos y de hecho está tocado así en la versión original, está grabado así. Yo por un tema de costumbre lo voy a hacer con la púa, pero de las dos maneras va a sonar bien el punteo. Arrancamos entonces. Voy a hacer esta especie de acorde de re menor, que es solo la posición de re menor. En realidad, si le tuviese que poner nombre a este acorde, es un acorde de do menor, que lo voy a armar con dedo índice en casillero 11 de la primera cuerda, dedo anular, casillero 13 de la segunda, dedo mayor, casillero 12 de la tercera, y sin desarmar ese acorde voy a hacer primera, tercera, segunda y primera cuerda. Primera, tercera, segunda, primera. Una vez que hice eso, me voy a correr, voy a armar otro acorde que es una especie de acorde de re mayor, pero que lo voy a armar con casillero 10 de la primera, segunda y tercera cuerda. Voy a armar una mini cejilla ahí con el dedo índice. Con el dedo mayor voy a hacer casillero 11 de la segunda cuerda y manteniéndolo voy a hacer lo mismo. Primera, tercera, segunda, primera. Primera, tercera, segunda, primera. Y una vez que hice eso, manteniendo esta misma posición, me voy a correr solo dos casilleros para la izquierda. Sería de manera tal que me quede la mini cejilla en el casillero 8 de primera, segunda y tercera cuerda y el dedo mayor en el casillero 9 de la segunda. Y lo mismo, primera, tercera, segunda, primera. Hasta ahí tengo. Y ahora rompe un poquito con esa estructura que veníamos haciendo y vamos a hacer con el dedo mayor, casillero 7 de la primera cuerda, con dedo anular 8 de la segunda, con dedo índice 6 de la segunda, con dedo mayor 7 de la tercera, es esto. Y el acorde que vamos a hacer ahora para cerrar es un acorde de do menor que lo vamos a armar con una mini cejilla en primera, segunda y tercera cuerda, con dedo índice, el octavo casillero y el décimo casillero de la cuarta lo voy a pisar con dedo anular. Una vez que lo armé, le pego desde la cuarta cuerda para abajo, un rajido normal. Hasta ahí tenemos. A partir de ahí empezaría el acompañamiento y nosotros no vamos a desarmar este acorde por un tema de comodidad y de prolijidad para no movernos entre medio de frase y frase. Lo que vamos a hacer es, con este acorde armado, primera, segunda y tercera cuerda. Una vez que hice eso, meñique se va a encargar de la primera cuerda, casillero 10. Y de nuevo, primera, segunda, tercera. Hasta ahí tengo.
Y voy a hacer ahora con dedo meñique también casillero 11 de la primera. Una vez que hice eso, me va a quedar esto. Y ahora cerramos haciendo casillero 11 de la primera, 10 de la primera, que las dos veces lo hago con meñique para no desarmar el acorde y no tener ruidos ahí que se me escapen entre medio del final de frase. Entonces, toda la primera tablatura te va a quedar. Ahí arrancaría acompañamiento. Pasamos a la segunda tablatura. Acá la idea es exactamente la misma, tratar de armar un acorde y movernos lo menos posible entre medio de la frase para que no se nos escapen ruidos en la guitarra. Entonces, vamos a armar una mini cejilla en el casillero 10 de primera, segunda y tercer cuerda con dedo índice. En cuerda 2, casillero 11, voy a poner en mayor y el anular lo voy a poner en cuarta cuerda, casillero 12. Una vez que armé ese acorde, voy a hacer segunda cuerda, tercera, cuarta. Una vez que hice eso, el meñique ahora va a pisar casillero 13 de la segunda cuerda y pego de nuevo, segunda, tercera, cuarta. Y voy a cerrar esa mini frase pegándola a la primera cuerda, que si mantuve este acorde, me quedo con la mini cejilla en el casillero 10, la primera cuerda. Entonces, esa frase te quedó. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente la misma frase, pero un tono abajo. Es decir, para nosotros, dos casilleros a la izquierda. Me va a quedar esta mini cejilla armada en el casillero 8 con el índice, de primera, segunda y tercera cuerda. Dedo mayor, casillero 9 de la segunda cuerda. Dedo anular me va a quedar en el casillero 10 de la cuarta cuerda. Y voy a alternar con el meñique en el casillero 11 de la segunda. Entonces, por ahora, sin el meñique, solo con el acorde, hago segunda, tercera, cuarta. Apoyo el meñique ahora en el 11 de la segunda. Y de nuevo, segunda, tercera, cuarta. Y voy a cerrar pegándole a la primera cuerda que está en el casillero 8. Entonces, esas dos frases te quedaron. Me corro dos casilleros a la izquierda. Y la parte que sigue ahora ya no requiere de hacer acordes, sino que es más punteo propiamente dicho. Entonces, desarmamos el acorde y vamos a hacer casillero 13 de la primera cuerda con el dedo meñique. Le pego tres veces. Voy a hacer ahora casillero 11 de la primera cuerda con dedo mayor. Vuelvo a hacer el 13 con el meñique. Me voy al casillero 10 de la primera con dedo índice. Y voy a cerrar esa tablatura haciendo casillero 13 y casillero 12 de la segunda cuerda, que los hago con meñique y anular. Esa frase te quedó. Entonces, toda la segunda tablatura nos quedó. Y pasamos a la tercera y última tablatura que tiene el cierre del punteo. Es cortito esto. Vamos a hacer en cuerda 3, casillero 12, que lo voy a hacer con anular. Le voy a pegar tres veces. Ahí, una vez que le pegue, voy al casillero 13 de la tercera con el meñique. Vuelvo a hacer el 12 con el dedo anular. Voy a hacer ahora casillero 10 de la tercera cuerda con dedo índice. Voy a hacer ahora 13, pero de la cuerda 4 con meñique. Vuelvo a hacer el 10 de la tercera con índice. Vuelvo a hacer el 13 de nuevo de la cuarta con el dedo meñique. Voy a hacer ahora el 12 de la cuarta con anular. Y cierro haciendo casillero 10 de la cuarta cuerda con dedo índice. Ese cierre te quedó. Lo toco de nuevo. Toco todo el punteo completo. Segunda tablatura. Tercera y última. Bien,
bien, gente, ese es todo el tutorial. Espero que les haya gustado. Por último, si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, me lo pueden dejar en los comentarios. Y no se olviden de dejarme su me gusta, su comentario y suscribirse al canal para más videos como este. Y de paso me dan una mano para que el canal siga creciendo. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.